La proximidad social en el municipio de Atlixco se ha reforzado con las continuas visitas a las colonias y juntas auxiliares por parte de Seguridad Pública, la participación de la ciudadanía con la denuncia responsable y la colaboración del cuerpo de seguridad son base principal para disminuir los índices de violencia. Asimismo, la formación de comités ciudadanos podrían acelerar la atención inmediata ante los incidentes. Me gustaría comentar, en las colonias que hemos visitado lo que hacemos es, forman su comité, hacen un grupo de WhatsApp y tienen un representante. Ese representante, su presidente de la colonia, quien sea, es el que está en contacto con nosotros. Cuando llega a pasar algo, le reportan al representante y él nos reporta a nosotros. Entonces también es una manera de estar en contacto con la ciudadanía y darle respuesta de manera más pronta. Acérquense a nosotros, avísenos y nosotros actuamos. ¿Por qué? Para no poner en riesgo su integridad de ellos mismos. En el caso de los linchamientos, pues no está para nada justificado, no pueden actuar. Violencia genera más violencia, entonces no pueden actuar a consecuencia lastimando a otra persona. No, nos tienen que avisar y nosotros sabemos lo que corresponde. Muchas veces, sí es bueno decirlo, nos comentan, es que los detienen y los dejan salir. No es como ustedes piensan, el policía lo pone a disposición de la autoridad competente. La autoridad competente, si es que no es un delito como tal, es el juez calificador quien sancionará con horas de arresto a quien detuvieron, y si es un delincuente y tenemos la parte que lo acusa y todo, se le pondrá a disposición del Ministerio Público, pero el Ministerio Público también tiene que integrar una serie de requisitos para poderlo procesar. Si no se logra esto, efectivamente, va a salir la persona y lo van a ver fuera y nos van a decir, ustedes lo soltaron. No es así, no es así. Es todo un proceso. Por otra parte, dan a conocer que para mejorar la atención de emergencias del 911, serán enviados algunos elementos para canalizar la atención inmediata, dado que algunas personas denuncian la poca respuesta del 911. Tenemos la instrucción precisa de que el único número de emergencia sea el 911. Y efectivamente sí tiene algunas áreas de oportunidad del 911. ¿Cómo lo vamos a solucionar nosotros? Con enviar personal de nosotros, personal de acá de Seguridad Pública, al arco de seguridad, que es donde contestan el 911. Entonces vamos a enviar personal, vamos a enviar 4, para que estén contestando las llamadas de Atlixco y nos las estén pasando a nosotros vía radio. Entonces con eso lo resolvemos. Efectivamente, el 911, que como les digo, funciona en el arco de seguridad, atiende más o menos a 15 municipios. Entonces, hay veces que se enciman las llamadas y no se dan abasto. Sin embargo, si nosotros y algunos otros municipios envían a personal, van a sacar adelante estas llamadas y va a ser más rápida la respuesta.